y formo parte de la gestora de coordinación junto con otros dos compañeros. En este centro somos 16 médicos de familia y 4 pediatras. Además, también está ubicado en este centro el PAC de la zona básica, que comprende el Centro de Salud de Fernando el Católico, el de Constitución y el de Payeté. Es decir, que los médicos que hacemos guardia en este PAC atendemos a esta población. La población del Centro de Salud de Fernando el Católico aproximadamente son 26.000 pacientes y los vemos durante la jornada normal de lunes a viernes. Jornada siempre de mañana y una tarde a la semana. Yo soy Ángela Gauchía, soy la coordinadora de enfermería del Centro de Salud de Fernando el Católico. Y en cuanto al personal de enfermería, disponemos de 19 enfermeras, 17 enfermeras de adultos y 2 enfermeras que están en el servicio de pediatría. Por otra parte, tenemos servicio de rehabilitación, que tenemos a 3 fisios y una matrona. Y en cuanto al personal de técnicos auxiliares en enfermería, hay 5. 3 están en lo que sería el centro de salud y 2 en el servicio de rehabilitación. También contamos con una trabajadora social. Soy responsable docente del Centro de Salud de Fernando el Católico, tanto para MIR, grado y posgrado. En este centro hay 7 tutores MIR y se nos acreditó la docencia al Ministerio en abril del 2022. Nosotros a nivel de servicios cubrimos los servicios que nos demanda la Consellería de Sanidad en su cartera de servicios y como diferente al resto de otros centros de salud, aquí hay un punto de atención continuada. Yo me llamo María Monreal, soy junto con Chus responsable de
docencia del Centro de Salud de Fernando Católico. Deciros que este centro se abrió en el 2009 y pedimos lo que es la acreditación en marzo del 2021. Como nos ha comentado Chus, pues fue ya en el 22 cuando se nos acreditó. Tenemos el total de tutores que tenemos para enfermería son en la actualidad 5. Y bueno, nada más que decir, os esperamos si queréis optar por esta opción, pues aquí os esperamos. Con ilusión.